Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile. Bienvenidos a la nueva actualización, al inicio de la Season 3. La Season 2 nos ha traído los primeros personajes de verano. Esa Noelle que destruyó totalmente el juego. La verdad es que de momento no hay ningún personaje que le haga sombra, ni muchísimo menos. Y aquí tenemos la nueva actualización también de verano con los tres nuevos personajes Season que recordad podréis conseguir a uno totalmente gratis gracias a la puerta y gracias a la llave que podremos conseguir de las misiones mensuales. Así que sin más, vamos a revisar lo que nos han enseñado hoy en el directo, que sinceramente, como siempre, son un poco... no sé cómo decirlo, son de lo que no hay. La verdad es que para personas japonesas que están interesadas en el juego, es bastante probable que el directo en general sea bastante entretenido y bastante didáctico, sobre todo, porque se pasan desde el minuto 13 o 14 aproximadamente hasta la hora, aunque realmente se han tirado un tiempecillo. No, sí, hasta la hora, se tiran hasta la hora haciendo partidas de PvP, hablando de los personajes, hablando de combos, es espectacular. O sea, se han tirado una hora hablando de estrategias, de equipos, es sencillamente increíble. Evidentemente, para los que no entendemos japonés como nosotros, pues la verdad es que es un directo bastante pocho. Justo después de eso, ¿qué han hecho? Se han puesto a pescar, no me preguntéis por qué, pero se han puesto a pescar. No es lo más interesante del universo, pero es lo que han hecho. Y finalmente, nos han enseñado lo que sería la Season 3. Los nuevos eventos, el nuevo contenido, etc. Ahora os enseñaré, que ya lo han puesto en las patch notes, pero básicamente os voy a poner también por aquí en pantalla lo que hemos estado viendo en directo, que como siempre, pues bueno, nos enseñan las siluetas para que nos hypeemos un poquito. Aquí ya podíamos ver tanto a Asta como a Charmy, como a Vanessa, que la verdad es que los artes están espectaculares, por lo menos de las cartas. Y luego habrá que ver los personajes. Tenemos a Asta, nuevo tanque rojo, como su versión SR. Habrá que ver qué es lo que es capaz de hacer este personajazo, que sinceramente es increíble. Por aquí tenemos a Charmy, que tengo muchas ganas de tener una Charmy SSR, que ya sabéis que es de mis personajes favoritos de la serie. Y finalmente tenemos a Vanessa, que sinceramente la carta es, pues bueno, espectacular. DPS verde, otro DPS verde, se suma a la lista de, bueno, de nuestro querido Leech, de Raya, de alguno que otro más, ¿quién era? De Yuno, del Yuno de verano, que también es DPS verde. Y aquí, pues bueno, nos mostraron los personajes, el nuevo contenido, que es básicamente un nuevo boss de subyugación, al cual vamos a tener que enfrentarnos, como los que hemos tenido hasta anteriormente, que si el Betelgigas, que si el boss azul, etcétera, etcétera. Bueno, bosses que nos darán X recompensas, que como siempre serán interesantes. Y finalmente nos han enseñado esta captura que estáis viendo por aquí, que es la de el Rey Mago. Evidentemente, muy interesante. La verdad es que tengo la sensación de que va muy rápido, realmente, pues bueno, ya tenemos 3 meses en el juego, supongo que aparezca el primer Rey Mago, tampoco es algo completamente loco, pero aquí lo tenemos, a Julius Novagrono, que evidentemente, pues, bastantes ganitas de que aparezca, estoy seguro de que estará rotísimo, y tal y como pasó en las anteriores actualizaciones y en los anteriores directos, no nos han enseñado como tal ningún personaje extra que pudiese venir con Julius. ¿Qué es lo que espero? Pues que, evidentemente, sea ya un personaje que venga solo, porque ya lo hemos hablado más veces, y esto realmente no es algo que os lo haya comentado en anteriores actualizaciones del juego. Aparecieron de nuevo otros 2 personajes SSR, que fueron, ¿quiénes eran? Cajono y su hermano, que nunca me acuerdo de su nombre, y de nuevo aparecieron en 2 banners por separado, y creo que, ya os lo he dicho en más ocasiones, que es totalmente inviable. Yo he estado poniendo algún que otro post en el foro para ver si deciden dejar de hacerlo, y también pues estoy poniendo de mi parte para intentar contactar con los desarrolladores desde mi humilde posición y decirle que esas cosas no pueden tirar por ahí. O sea, que saquen 2 personajes cada 2 semanas es una completa locura. O sea, es totalmente inviable. Así que ya veremos si en algún momento acaba cambiando. Esperemos que esta sea la actualización y que hayan escuchado las críticas de los jugadores, porque no somos solo nosotros los que nos hemos quejado, sino que pues hay más gente que se ha quejado al respecto, ¿no? Aquí tenemos las 5 notas de desarrollador, nueva temporada y próximos ajustes de saldo, pone por aquí, ajustes, sin más, ajustes del juego. Nos dicen que ha empezado el verano, que si no sé qué, que si calientes, que si lo de siempre, ¿no? El típico mensajito de espero que estéis bien. La verdad es que está currado, como siempre el foro de Black Clover Mobile, a mí por lo menos me parece muy pero que muy interesante. Y aquí nos daban un enlace a la transmisión que os había mencionado, ¿no? A la transmisión que os estaba comentando. Nos enseñan por aquí a los 3 nuevos magos de temporada, que como os había mencionado, Asta tanque,
Charmy Healer y Vanessa DPS, tres personajes realmente preciosos, la verdad. Y recordad que uno de estos lo podremos conseguir totalmente gratuita. Un nuevo evento principal, donde, cosa que me ha gustado muchísimo, nos dicen que esta vez tendremos un rico contenido con varias etapas de eventos, misiones, pases de batalla, intercambios, etc. Espero que esta vez sea un evento jugable, porque hasta el momento la mayoría de eventos que hemos tenido eran eventos de, pues bueno, cumplir misiones, de, pues bueno, haz X cantidad de PvPs y haz X cantidad de estas cosas y recoge esta moneda y canjeala. A mí me mola que haya eventos jugables, ¿no? Pues que se inventen historias, etc. De hecho, por lo que he podido ver por ahí, la historia, pues bueno, tratará de evidentemente en verano, como estoy viendo por aquí, se llevará a cabo en la playa. Y espero, insisto, que tengamos alguna stage que farmear, algo interesante que completar, que evidentemente es algo que a los jugadores, por lo menos a mí, ya os digo, nos gusta bastante. Expansión del Salón de la Ilusión, ya sabéis, el modo de juego en el que hay 80 pisos, ahora va a tener 100, será reseteado y tendrá 100 pisos. Recordad que a mayor cantidad de pisos os paséis antes de que se resetee, mayor recompensa conseguiréis cuando se resetee. Recordad que hay una recompensa en cada una de las seasons por progresar en ese modo de juego, bastante interesante. Y añaden el nuevo sistema multiplicador de acciones. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente nos permitirá consumir por 3 de estamina y conseguir por 3 de recompensas. Esto está increíblemente bien, teniendo en cuenta la cantidad de farmeo que hay que hacer en el juego, que es bastante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que evidentemente vamos a hacer las cosas el triple de rápido, cosa que se agradece bastante. Así que este sistema de multiplicación va a ser bastante agradecido, por lo menos bajo mi punto de vista, y evidentemente pues acelerar al farmeo, ¿no? Ajustes de saldo, que es realmente ajustes de equilibrio. Van, como ya sabéis, bueno, realmente no lo sabéis igual, ¿no? Hicieron un ajuste de Nozzle y de Fuego León, cosa que evidentemente se agradece bastante porque Nozzle era de los personajes más malos del juego. Parece ser que van a actualizar el efecto de Yami, haciéndolo aún más poderoso. La verdad es que me parece realmente increíble. No lo tengo, no tengo del todo claro por qué está ocurriendo eso, porque ya a mí los dos me parecen muy pero que muy buenos, pero lo van a buffar. Así que ajuste de equilibrio, pequeño buffito para Yami, que evidentemente cuando llegue global a priori ya estará completamente introducido dentro de lo que sería el juego normal, ¿no? El equipo de desarrollo está tratando de hacer encanto a los personajes existentes, es decir, de actualizarlos y que estén correctos, vaya, basado en el monitoreo continuo y varias opiniones de los magos, como siempre teniendo en cuenta las opiniones de la gente y también, pues bueno, las estadísticas de los jugadores que recogerán de básicamente de las aplicaciones, ¿no? Así que, evidentemente, irán actualizando los magos, irán mejorándolos, cosa que está bastante bien. Y cosa que puede ser preocupante si por lo que sea, yo que sé, no has sumoneado por Fuego León y no lo tienes y de repente lo bufean y es increíble. Pero bueno, ya lo podrás conseguir más adelante, estoy seguro, así que sin más. Por aquí nos comentan que han ajustado la dificultad de algunas etapas del desafío general. Las dificultades de la 9 a la 12 van a ser nerfeadas. Van a tener menos vida los enemigos, cosa que es totalmente necesario. Porque ya lo hemos visto más veces, no tiene sentido que una rata me one-shotee y que yo no pueda hacer lo mismo, ¿no? Pues ese, básicamente, lo van a actualizar. Y también van a reducir la dificultad de las primeras etapas de la historia del capítulo 3, que ha habido gente que ha tenido problemas, así que se agradece. Han tardado en bajar la dificultad, lo cual está bien, porque así, pues la gente que ha podido hacerlo en una primera instancia, pues se lo ha currado y ha tenido sus recompensas ya, mientras que, bueno, ahora la gente que no ha podido pasárselo será capaz de pasárselo, ¿no? Sin más, nos dicen de los eventos que van a entrar en la temporada 3. Aquí estáis viendo el nuevo boss, Flechidna, que está guapísimo, para qué negarlo, donde, evidentemente, pues tendremos una batalla parecida, no, de una forma diferente a la de Betelgigas. Ya veremos qué es lo que nos ofrecen, ¿no? Como truco parece que cambia atributos, parece disfrutar de la diversión diferente a la disfrutación existente, interesante. Iremos viendo, evidentemente lo probaremos cuando salga este enemigo. Y también una nueva mazmorra de equipo donde podremos adquirir equipamiento SSR, UR y LR. Y como estáis viendo por aquí, serán mazmorras que irán cambiando cada 3 días. Imagino que serán de estas del tiempo limitado, donde pues bueno, podremos conseguir de forma limitada al día pues equipamiento de rareza más alta. Por aquí tenemos la silueta de Julius, que bastantes ganas de ver cuándo llega, que seguramente va a estar rotísimo, ya lo sabéis, pero como siempre recomendaré que tiréis a los personajes seasonal, que son los más interesantes. Así que, sin más, esta actualización se llevará a cabo el día... Ah, no, esto es el regalo de agradecimiento que podemos conseguir 240 Chrono Crystals. ¡Chrono Crystals! ¡Ja! Dragon Ball Legends. Podemos conseguir 240 cristales por canjear los códigos, cosa que está bastante bien.
Y poquito más, espero que os haya gustado el videito, gente. Os pido perdón, como siempre, por estar un poco desaparecido, pero bueno, lo necesito un poco y hasta que salga Black Clover Mobile estoy un poco de relax, ¿vale? Estoy un poquito de relax, espero que lo entendáis. Nada más, me despido por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao, chao.